Presentamos Entrevista. Trece horas con 31 minutos. Amigos, a continuación vamos a dialogar con la abogada Gabriela García. Ella es coordinadora de la zona 6, de la zona 8 del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Abogada, buenas tardes, bienvenida. Ustedes preparan la Feria del Encuentro 50 Emprendedores para el 24 y 25. Cuéntanos, por favor, algunos detalles. Bienvenida. Hola, ¿cómo está? Bueno, primero, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Les voy a comentar un poco el tema de la feria. Bueno, estas ferias son sumamente importantes para nosotros. Nos llenan primero muchísimo el corazón porque contamos con emprendedoras que son usuarias del bono de desarrollo humano que lo da el MIES. Y bueno, pues ellas preparan sus productos para poder venderlos en estas ferias del encuentro. Por esta ocasión, nosotros vamos a hacer las ferias el día sábado 24 de julio y el domingo 25 de julio en la Plaza Guayarte. Están cordialmente invitados. La feria el día sábado va a arrancar a las 3 de la tarde hasta las 10 de la noche y el día domingo arranca al mediodía hasta las 10 de la noche también. ¿Qué se podrá encontrar en esta feria, abogada? Bueno, en esta feria vamos a tener artesanías en cerámica, bisutería, modas, textiles, zapatos, café, chocolate, belleza, cuidado personal. Incluso tenemos emprendedoras que pues hacen estos productos de limpieza y tenemos precios accesibles, son para que cualquier persona pueda comprarlos, esté en capacidad de apoyarlas, porque como les digo, son usuarias del Bono de Desarrollo Humano que han accedido a uno de estos créditos que el MIES otorga. Y se les da un adelanto para que ellos tengan un capital semilla y puedan arrancar sus negocios. ¿Son de Guayaquil todos los 50? Nosotros en la zona 8 tenemos como competencias Guayaquil, Durán y San Borondón. Entonces tenemos variadas las emprendedoras y también tenemos gente que forma parte del grupo Impulso Joven, que es otro de los proyectos que el MIES realiza, que es para gente más joven que ha realizado capacitaciones con nosotros para sí mismo poder despegar sus negocios. ¿En la feria se podrá, más allá de exponer, también comprar de manera directa y solicitar los servicios en el caso de que se tenga su opción? Claro que sí. Nosotros hasta el momento en la zona 8 hemos dado 4.325 créditos, lo que nos representa a nosotros una inversión de $3,819,984. Con este beneficio que nosotros hemos dado, estas emprendedoras y estos jóvenes, pues la idea es de que en algún momento dejen de ser usuarios del bono y sean autosuficientes para poder crear sus propios recursos. Más o menos en las ferias hemos generado unos ingresos de casi $6,000, lo cual es sumamente pues bueno para, claro, para nuestros usuarios. ¿Será abierto, gratuito, medidas de bioseguridad? No, es completamente gratis, contamos con todas las medidas de bioseguridad y vamos a tener animación, artistas, estamos tratando de que el ambiente sea súper ameno, llamativo y pues los invitamos a todos a que vayan. Va a ser un evento maravilloso, incluso en el evento vamos a hacer una apertura donde le vamos a entregar a nuevos emprendedores unos chequecitos simbólicos del crédito que les vamos a otorgar para que puedan arrancar nuevas emprendedoras, nuevos negocios. ¿Recomendaciones para los que quieran ir, interesados a nivel nacional, pues, por ejemplo? Pues bienvenidos, obviamente sus mascarillas, que lleven su alcohol. Y que lleven dinero para que nos puedan comprar a nuestras emprendedoras. Ahora, y lo que me preocupa también es el tema de que, por ejemplo, la posibilidad de que se llenen los espacios y no se pueda disfrutar de justamente de esta feria de emprendedores. ¿Cómo se podría manejar? Esperemos que no pase, porque tenemos personal que va a estar encargado de que las medidas de bioseguridad se respeten, de que haya un aforo por cada espacio, igual al nosotros tener varios stands, varios emprendedores, pues nos aseguramos de que la capacidad igual sea equitativa, ¿no? Y no ponemos en riesgo a ningún usuario ni a ninguna persona que esté interesada en visitar la feria. Ahora, para llegar al tema de la exposición, sin duda hay un camino recorrido, más allá del crédito que ustedes están otorgando. ¿Qué tipo de asesoramiento, de apoyo ustedes dan a los emprendedores para llegar a esta etapa y convertirse
en potenciales empresarios, bueno, podemos decir, emprendedores que se puedan convertir en incluso en exportadores a nivel internacional. Claro que sí, esa es la idea. Nosotros les brindamos toda la ayuda posible, toda. Nosotros tenemos convenios firmados con la Universidad Estatal, con la Universidad Católica. Tenemos personal que nos ayuda capacitándolo, por ejemplo, en marketing digital, manejo de redes sociales, los ayudan a estructurar logos, los ayudan con el empaquetado. O sea, la idea es que la persona venga con una idea de negocio y nosotros podamos ayudarlos a que se cumpla y a que verdaderamente el negocio y la calidad del producto sea buena. Tanto así que afiances clientes. A los interesados, ¿qué decirles, por ejemplo, de sumarse a estos emprendimientos? Bueno, pues si algún usuario del bono Desarrollo Humano está interesado en ser parte de nuestra red de emprendedores, ellos pueden acercarse a la ventanilla del MIES que nosotros tenemos habilitada en la zona 8 y podemos arrancar y gestionar con las personas que califiquen para el crédito, el anticipo del crédito, que puede ser de un año. Y podríamos arrancar para que forme parte de nuestra red. Nuevo evento por las fiestas de Guayaquil, ¿no? Claro, estas son las ferias del encuentro, que las estamos haciendo en el gobierno del encuentro, cabe recalcar. Uh-huh. Nosotros tenemos como meta hacer por lo menos 2 de estas ferias hasta el mes de agosto a nivel nacional. Gracias, abogada. Mucha suerte. Listo. Gracias. Agradecemos a la abogada Gabriela García, y es coordinadora de la zona 8 del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Esta feria de El Encuentro, 50 emprendedores, los días 24 y 25 de este mes de julio. Vamos a una pausa, amigos, y retornamos, tendremos mucho más para ustedes. Volvemos.